Belgrado, Serbia. Una invitación. ¿Qué es esto? No es una invitación. Es una orden de arresto para su jefe. Con permiso. Invitación equivocada. Antes de que hagas algo estúpido. Me gusta esto. Sí. ¡Ah! Oye, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Tú vienes aquí y interrumpes la boda de mi hijo? He matado por menos. Lo sé. Eres un hombre difícil de encontrar, Rasto. Llámame, señor Boranovic. Por poco nos vemos hace 3 años en Berlín. Me viste en Caracas en el 2009, ¿me recuerdas? Ahora no importa. Eres el hombre de la Interpol. De hecho, soy de la MI6, pero sí. No tienes autoridad para arrestarme aquí. Tienes razón, no la tengo. Pero ellos sí. Es mi país, soy un héroe. No me extraditarán. Ya lo hicieron. Dentro de 20 minutos estarás en un avión rumbo a La Haya. ¿De verdad quieres un baño de sangre en la bota de tu hijo, señor Boranovic? Sáquenlo de aquí. Estaré en casa en una semana. ¡Una semana! Ya veremos. Legado. Hola. Oh, por Dios, Jay, ¿qué estás haciendo? Papá, lo siento, lo olvidé, ¿de acuerdo? Estaba fuera. Se suponía que debías tomar tu medicina hace 4 horas. Lo sé, lo siento, solo lo olvidé. Deja de disculparte conmigo, ¿ok? No se trata de mí, nunca lo ha sido, ya hemos pasado por esto. Ok, solo escúchame por un segundo. Entiende algo, puedes hacer lo que tú quieras en esta vida, ¿ok? Lo que tú quieras, pero lo único que nunca, nunca debes olvidar es tomar tu medicina. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ok. Sí. Lo siento, hijo, yo solo... No, lo siento, solo lo olvidé, papá. Está bien. Está bien. ¿Tienes hambre? ¿Quieres algo de comer? Pensaba en salir a disparar el arco un rato. Si quieres, puedes venir conmigo. Suena bien. Te alcanzaré allá afuera en un rato, ¿de acuerdo? ¡Oye!
¿Cuántas veces te tengo que decir que no te sientes en mi silla? ¿Sabes? El baño necesita limpieza. Maldito chico. Hola, cariño, soy yo. Ay, Dios mío, he estado muy preocupada. ¿Cómo te fue? Todo salió bien, ya sabes cómo son. Les gusta patalear y gritar más de lo que en realidad les gusta pelear. Nolan, este tipo no es un sospechoso normal. Tú mismo lo dijiste, que ya ha matado a 3 testigos. No tienes que preocuparte. Por supuesto que me preocuparé. Bueno, tenemos un buen caso y la buena noticia es que por fin lo tenemos bajo custodia. Aterrizó hace 4 horas. Oh, genial. Tenemos muchas ganas de verte. Nolan. Nolan. Mira, cariño, lo siento mucho. No hay nada que pueda hacer al respecto. Debo volar a Estados Unidos antes de ir a casa. Te fuiste un mes tratando de encontrar a este tipo. Lo sé. Una evidencia más. Debo asegurarlo antes de que Voronovich vea al juez el lunes en la mañana. Le dijiste a Sherry que estarías en casa. Y pensé que así sería. La llamaré después de la escuela, ¿ok? Cariño, 20 años. Ya hiciste tu parte. Que alguien más se haga cargo. Emma, ya hablamos de esto. Nolan. Son las cosas que he visto hacer a este hombre. Lo sé. Lo sé. No, no lo sabes, cariño. No lo sabes. No has visto las cosas que yo he visto. Y no dejaré que nuestra hija crezca en un mundo donde hombres como este caminen libremente. Ciertamente no mientras pueda hacer algo al respecto. Haz lo que tengas que hacer. Te extrañamos, eso es todo. Yo también las extraño. Estaré en casa en un par de días. Ahora trata de no preocuparte, ¿ok? La parte peligrosa ya pasó. Te amo. Yo también. La Hague, Países Bajos. Iré a la corte en una semana. Y en este momento hay un agente en camino a recoger las pruebas. ¿Hola? Sí, hazlo en una semana. Y te pagaré el doble. Y si no lo haces, no te daré nada. Sí, completamente disuelto. Sin cuerpo, sin sangre, sin rastro. Como si nunca hubiera existido. Muy bien, entonces, ¿qué dices? ¿40-50? ¿Cómo? Está bien, 50. Sí. Entendido. Sí, okay, me gusta eso. Ok, es una lock. Hola, Jake. Hola. Ah, mira esto. Nuevas puntas de flecha. Las aceptaron en el reglamento. ¿Dónde la conseguiste? Un minuto. ¿Es este el cargo de mi tarjeta de crédito? Ah, yo no pensé que te importaría. Vamos, Jake. ¿En qué estabas pensando? Papá, aumentaron la letalidad, así que no tienes que seguir persiguiendo un rastro de sangre por el bosque. ¿Cambia el vuelo? El sitio web dice que no. Bueno, no importa. Aún así debiste decirme. Es un poco irresponsable, ¿no crees? Me preguntó primero. ¿Ah, sí? Le dije que estaba bien. Mi tarjeta de crédito está al tope este mes. Ok, está bien. Pero aún así debiste decírmelo. Papá. Oigan, es un poco excesivo, ¿no creen, chicos? Vamos. Él sabe lo que está haciendo. Yo solo quería que fuera una sorpresa para nuestro viaje, ¿ok? Y sí que es una sorpresa. ¡Ey! Déjalo que haga algo bonito por su padre. Pueden arreglarlo del dinero después, ¿verdad? Sí, yo lo arreglaré. Frank, solo relájate.
Estamos de vacaciones. Está bien. Esta es la casa de verano. Vives para la casa de verano, ¿no es verdad? Sí. Solo relájate. Bueno, está bien. Las usaremos. No hay problema, las usaremos. La próxima vez, solo dímelo. Solo dímelo, ¿quieres? Voy a buscar mi guardia. Está bien. Porque eso es muy fácil, ¿verdad? Escucha. Él te ama. Lo sabes. Lo sé. Ha estado en alerta máxima desde que llegaste. Es todo lo que sabe hacer. No puede evitarlo. Gracias por cubrirme. En verdad debiste haber preguntado primero. Ay, lo sé. Déjame ver eso. Está muy padre. Sí, es bastante buena, ¿verdad? Está bien, no está mal. Intenta de nuevo, compensa el viento. Usar los árboles como referencia ayuda mucho. Escucha, pienso que tu mejor tiro está aún alrededor de los 37 metros. Pero quiero saber cómo lo harás con un blanco fijo, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes aguantar y esperar a que la presa muestre su cara perfecta, ¿de acuerdo? Okay. Pruébalo, veamos. Quiero que aguantes. Ok, espera. Suelta. No está mal, no está nada mal, Jake. ¿Puedo ver eso? Aún te falta mucho para alcanzar al viejo. Sigue así, vas bien. Sí. Está bien, sigue así. ¡Diablos! Disculpa, ¿sabes dónde puedo encontrar? Thank you.
No, no, solo las maletas. ¿De qué hablas? Este año será supervivencia completa. Comeremos lo que atrapemos. Lo cocinaremos en un asador. Colgaré la carne por la noche para que no se la coman los osos. Herviremos el agua que encontremos. Lo haremos a la antigua, amigo. Excepto dormir en una bolsa. Así es, Jake. Hace un poco de frío por ahí, ¿no? Deja eso. ¡Genial! Sí, genial. Bueno, deja eso, cierra esto. Recogeremos las motos en el camino. Ok. Hola. Hola, ¿casi listos? Sí, estamos bien. Diviértanse mucho. Vayan con cuidado y tráeme algo bueno. Cuida a mi bebé. Te amo. Te amo. Nos vemos. Ok. Adiós. Ya váyanse. Tú, diviértete. Lo haré. Cuídense. De acuerdo. Cuídense. Ah, yo me cuidaré solo. Pórtate bien. Muy bien. No te diviertas mucho aquí sin nosotros. Muy bien. ¿Te gusta, papi? Ella terminó de tirar la basura. No cerró, no llamó, nada. Fue como si se hubiera desvanecido. ¿Crees que Voronovich lo rastreó? Mira, creo que tenemos un problema. El primer chico desapareció. Es un rastreo. La Interpol recibió una llamada de la agencia de adopción. Descubrieron un hackeo. ¿Cuándo? Hace unos días. Los forenses rastrearon la actividad. Solo se llevaron un archivo. El alias de los chicos Voronovich. Bueno, ¿cómo supieron dónde buscar? No tengo idea, pero no son nuevos en cibercrimen. Si fueron ellos, Rasto ahora lo sabe todo, incluyendo los nombres y la ubicación de ambos descendientes. Entendido. Mira, hemos terminado aquí. Tenemos un caso abierto, mira, no deberíamos... Rasto es extremadamente selectivo. Ha utilizado al mismo contacto por años. Es un fantasma. Si este no es él, los lugareños pueden manejarlo. Pero si lo es, entonces el chico ya no existe y no podemos hacer nada aquí. Tenemos que ir a buscar a Jake Kimber.
¿Puedo ayudar? Oh, estoy bien. ¿En serio? Sin problema. Gracias. No es molestia. Lo tengo. Intenta encontrar el camino de regreso a la autopista. Solo regresa por donde viniste. ¿Qué tipo de leñador se pierde en el bosque? Creo que solo me equivoqué de vuelta. Mírame. No tengo que lastimarte. ¿Me entiendes? Abajo. Abajo. Acompaña esta semana para el viaje anual de cacería con mi papá. Vincularé el mapa en la descripción para que puedan checarlo. Y tengo un nuevo arco con el que espero bautizar un hermoso venado de 12 puntas. Y no es temporada de rifles, así que mi papá y yo seremos los únicos por ahí. Esto va a ser increíble. Parece que deberíamos haber traído caballos mejor. Bueno, no quería que fuera demasiado. No me molestaría. Cacería a caballo, al estilo indio. Sí, bueno. Antes de que llegaran los españoles, los nativos cazaban a pie. ¿Entonces ya estamos en eso? Uno de nosotros lo está. No tenían rueditas en sus arcos. Muy bien. Muy bien. Ok, escucha esto. No creo que este camino nos lleve hasta el fondo del valle, así que tomaremos este hasta el final. Dejaremos las cuatrimotos y seguiremos a pie. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cerrado? Sí. ¿Tienes la llave? Sí. Bien. Genial. Aquí viene la policía.
Jun, tenemos un 10-8 en la propiedad Kimber. Y toma en cuenta que los federales ya están en la escena. No dejes que te presionen, alguacil. Pero sea amable. Siempre soy amable. Esa mujer. Caballeros. Viene fines de semana. Un par de semanas en verano principalmente. Son buena gente, sí. No está la camioneta, pero Frank y su hijo planean un gran viaje de casa todos los años en esta época. ¿Y el auto pertenece a la esposa? Sí. Tal vez salió con amigos, quién sabe. Bueno, quizá pueda ayudarnos en... Les agradecemos su ayuda. Sí, bueno, supongo que cuando el FBI te dice que hagas algo, supongo que lo haces, ¿no? ¡Ja! Incluso si son extranjeros. ¿Cree que pueda ayudarnos a entrar en algo así? ¿Y por qué? No sé cómo lo hacen en los demonios de su majestad. Pero aquí en este lado del charco, la propiedad es 9-10 de la ley. No podemos entrar en una casa sin una orden y usted lo sabe. Cuando hay vidas en peligro... Creo que ese es un motivo razonable. Sin importar dónde estés, ¿sí? Señor. Sí, sí. Ahora dime, ¿cuál será la razón, hijo? Necesito saberlo. Es mi condado. Jesucristo. Gray, ¿oíste lo que dije? Sí. Oh, demonios. A simple vista, alguacil, estamos en nuestro derecho. Oh, demonios. Oye, imbécil, cuando mi padre habla, tú lo escuchas. Tranquilo, muchacho. Oh, Cristo poderoso. No digas una palabra. Sí. No, sí. No, chico. ¿Qué diablos haces? Te dije que te quedaras conmigo. Gray. Destruyes la escena del crimen. Para cuando acaben, ese chico ya llevará mucho tiempo muerto. Los forenses estarán aquí en una hora. Llevo 20 años en esto. Nosotros no lo arruinaremos. Bueno, bien. Vigila a estos tipos. ¿Quién es? Voy a investigar. Thank you.
Jay Kimber borró una página de Facebook hoy después de que él y su padre fueran a cazar. Oye, y una cosa más. El chico es hemofílico. Bueno, eso lo hace más fácil. No. ¿Alguacil? Señor Gray, voy a disculparme contigo. No creí en tu palabra. No pasa nada, alguacil. Como sea, estamos en el mismo equipo. Además, creo que este tipo ha ido un paso por delante de todos nosotros, de todos modos. Sí, bueno. Decidí llamar a la tienda. Frank sacó un permiso de tiro con arco. No anotó en la lista dónde iba. ¿Crees que sigan vivos? A decir verdad, no lo sé. Pero eso espero. He estado esperando mucho tiempo para regresar aquí, Jake. Esto es increíble. Sí. Vaya, digo... Oye, ese parece un buen lugar para el campamento, ¿no? Sí. ¿Dormirás ahí? Sí, okay. Se ve suave. Acamparemos aquí, tenemos nuestra fogata. Bien. Esta cosa va a ser bastante útil. Me alegro que hayas recogido eso, ¿verdad? Recuerdo lo emocionado que estabas cuando compramos eso. Trae las rocas y no se lo digas a mamá. Ok. No creo que nadie esté escuchando. Ay, Dios, es precioso, ¿no? Vamos, ¿qué haces? ¿Crees que ya estás en la universidad? ¡Vámonos! Tus ronquidos no me dejaron dormir. Ese era el plan. Entonces, hoy vamos con una carga liviana. Solo agarra una mochila. ¿Estás bien? Sí. El último. Será mejor que matemos un venado o comeremos plantas todo el día. Hazme un favor. Pon la munición en la tuya. Bien. Oh, no. Permíteme. Me sentiría mal si no asumiera la carga. Y yo me sentiría mal si lo hicieras. Oye, ¿oíste eso? ¿Qué? Suena como otro motor. Bueno, no es temporada de rifles. Y estamos demasiado lejos para que alguien ande de paseo. Usemos color naranja, por si acaso. De acuerdo.
temporada de rifles, así que mi papá y yo seremos los únicos ahí. Va a ser increíble. Entonces, alguacil, supongo que un helicóptero no es problema para usted. La búsqueda y rescate nos llevarán allá. ¡Demonios! Mi único helicóptero está prestado combatiendo los malditos incendios de Utah. ¿Cuáles son mis opciones? Ya he acampado ahí. Necesitamos vehículos todoterreno, 4x4, lo ¿sí? que sea. ¿Cuánto tiempo para llegar allá? 2 horas. Diablos. Bueno, lamento darles malas noticias, pero creo que debemos hacer lo que... No se trata de malas noticias, chico. Se trata de salvar vidas, ¿oíste? Frank y Jay Kimber. Si no los encontramos, te garantizo que estarán muertos y enterrados. ¿Quién es la persona que los está cazando? Es un monstruo. Hijo, ¿nos puedes dar un minuto? Te puedes llevar al comienzo del sendero. Mira, sé que es inexperto. Sí, y precisamente por eso no vendrá. Conoces este valle mejor que nadie. Puede ponerte justo sobre ellos. Mira, él es mi hijo. Y creo que lo necesita. Si se interpone en mi camino por un segundo, lo dejaré donde esté. Puedo respetar eso. Bueno, me quedaré aquí. Intentaré conseguir algún aparato volador y buscar algunos recursos. Te voy a ver en el valle. Gracias. Gray. Cuida de mi hijo, ¿sí? Es la camioneta de Frank Kimber. ¿Sabes de quién es esta? Esa no la conozco. ¿Quieres verificar la matrícula? Sí, no tardaré mucho. Gray. Mira esto. Mira, huellas. Son 3 pares. ¿Busco algún vehículo robado? Podríamos hacerlo. Pero eso solo nos dirá quién mató para conseguirlo.
No hay nada sobre la camioneta. Pero la esposa del propietario registrado reportó a una persona desaparecida hace 2 días. Y aparentemente aún no lo han encontrado. No, no lo harán. Oficial, conoce esta zona bastante bien, ¿eh? Sí. Hay una subida empinada en el valle y ese es el único camino de entrada. Pero podríamos rodear la cima y flanquearlos. Es buena idea. ¿Y cómo se ve el valle desde allá arriba? Bueno, traje mi dron. Solo soy un principiante, pero creo que puede convertirme en un profesional. Parece que destrozó sus cuatrimotos. Buenas noticias, significa que sigue aquí. ¿Por qué dejarían las cuatrimotos tan lejos del fondo del valle? No hay senderos allá abajo y es demasiado rugoso. Además, los motores asustan a la presa. ¿Y cuál es el tiempo de vuelo de esta cosa? ¿20 minutos? Quizás. Bueno, supongo que lo averiguaremos. ¿Qué lado quieres cazar, Jake? Creo que me iré por allí. De acuerdo, bien. ¿Qué quieres decir con bien? Obviamente no viste las huellas de los ciervos yendo en esa dirección. Pero, si quieres bajar por ese camino, adelante, pero podrías morirte de hambre. Creo que iré por acá. Disparo. ¿Qué fue eso? Dios, Jake, alguien nos está disparando. Dios mío. ¡Oye! ¡Deja de disparar! ¡Hay gente aquí abajo! ¡Ah! ¡Maldito seas! ¡Demonios! ¡Hay cazadores aquí abajo! ¡Por el amor de Dios! Si alguien comete un error de ese tipo, se supone que debe identificarse y asegurarse de que nadie esté herido. No tiene ningún sentido. ¿Estás bien? Sí. ¿Te dieron? No. ¿Estás seguro? Sí. Solo me asustó. Ok. ¡Dios! ¿Qué demo? Algo está mal. Oh, Dios. De acuerdo. Alguien definitivamente nos está disparando. Bueno, quítatelo, pero consérvalos. Podríamos necesitarlos después, ¿ok? Bien, bien. Creo que este tipo está al menos a 600 metros arma, de distancia. ¡El arma! ¡Jake, vuelve aquí! ¡Dios mío! ¿Pero qué estás Estoy haciendo? Estoy bien, necesitamos el arma. Solo toma el arma. Ten. Papá. ¿Sí? Oh, Dios. Oh, Dios mío. Maldición. Ok, eso significa que será mejor que volvamos sí, al campamento. Sí, 24 horas. De 24 horas. Bueno, ahora debemos llegar al agua. Nos llevará de vuelta al campamento. Mantente agachado, pegado a las rocas. Movámonos.
Ten cuidado. Descansemos, cinco. ¿Estás bien? Tal vez nos esté siguiendo. Deberíamos o cruzar el agua o encontrar un lugar aquí abajo, o escondernos y esperarlo. No lo sé, Jake. Ninguna me suena como una buena idea. Estamos muy expuestos en el agua. Tendríamos que atraerlo demasiado para poder hacer algo. Dios, ¿qué es eso? ¿Escuchas eso? Sí. Sí, suena como... Es un dron. ¿Crees que es suyo? Parece como si ya lo hubiéramos escuchado. ¿Podría ser alguien más? ¿Un grupo de búsqueda? ¿Por qué razón nos estaría buscando alguien? Bueno, es él o alguien más, pero si es alguien más, perderemos la oportunidad de que nos vean. Bien. Solo quedémonos detrás de las rocas por ahora. Ahí lo tienes. Vamos. ¿Ves eso? ¿Puedes verlo? Ahí, justo ahí. ¿Los ves? Vamos. Dios, acaba de derribarlo. Bueno, eso prueba que no es suyo. No, no lo creo. Te, agáchate. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Muévete! ¡Muévete! Hay alguien volando esa cosa, ¿verdad? ¿Dónde está la cresta más alta, Jake? La cresta más cercana. Está por ahí. ¿Puedes hacerlo? Sí. ¿Estás bien? Sí. Ten cuidado, vamos. Tenemos la red en la camioneta, ¿verdad? Regresa y dile a tu padre que necesitamos refuerzos de inmediato. Si no puedes regresar a la camioneta, estarás aquí solo. Sabes a lo que nos enfrentamos, ¿verdad? Ok. Será mejor que lleguemos con los demás. Quédate conmigo. Kimber, no vinimos a lastimarlos. Entonces sal y muéstrame tus manos. No somos los que les dispararon, pero él no está muy lejos. ¿Quién demonios eres? Saldremos. No dispares. Mantén las manos arriba, oficial. Quédate. Tranquilo, tranquilo. Está bien. Bien, ¿quiénes son y qué está pasando? Conoces al oficial, ¿no? Sí. Me llamo Nolan Gray, de Inteligencia Británica.
Vine a protegerlos a ambos. Ya perdimos a uno de nuestro equipo, el agente Butler del FBI. Hay información que usted no sabe acerca de su hijo. Ambos están en grave peligro, más de lo que puedan imaginar. Necesito saber qué está pasando. Y le voy a decir, en el camino debemos movernos de inmediato. Hijo. ¿Tenemos alguna opción? Por favor. Está bien. Oficial, muestra el camino. Es una subida. Quédate cerca. Pero es la única salida. Vamos, doble tiempo. Durante las guerras civiles de Yugoslavia, hubo líderes de guerra que operaban sus propios ejércitos privados. Uno de estos hombres operó en una escala particularmente brutal. Le llamaban el Tigre. Muchas de las peores masacres de esa guerra fueron llevadas a cabo por sus hombres. Limpiaba pueblos enteros de cualquiera que él considerara inferior. Croatas, bosnios, judíos, kosovares. Mataba a los hombres y usaba a sus mujeres como sus juguetes personales. Eran esclavas y las abusaba a su antojo. Ustani. Ustani. No se sabe a cuántas mujeres y niñas atacó. Las conservaba hasta que se aburría de ellas. O hasta que las embarazaba. Decía que la madre y el padre de Jake habían muerto en la guerra. Eso es porque algunas agencias decidieron no decir la verdad para protección del niño. Especialmente crímenes de guerra. Espera, espera. ¿Qué dices? ¿Dices que yo soy producto de una violación? Jesús. Tu padre biológico, Jake, es un hombre llamado Rasto Boranovich. Fue acusado por crímenes de guerra, incluyendo lo que le hizo a tu madre. Lo hemos perseguido por 20 años, y la semana pasada lo atrapamos. Está bajo custodia en espera de juicio en La Haya. ¿Y por eso nos disparan? Boranovich desapareció junto con su ejército privado. Se convirtió en una figura muy poderosa en el crimen organizado, traficando drogas a Europa. Siempre le compra un cártel en México. Si pierden a Boranovich, pierden a un gran punto de apoyo en el mercado. El hombre que los persigue es un asesino profesional. Nos matará a todos para llegar a ti. ¿Pero cómo matando a estos dos proteja a Boranovich? Porque Jake es la evidencia que lo condenará. Jake, tu madre biológica sigue viva. Ella va a testificar. Ahora con tu ADN y su historia, encerraremos a Boranovich, tu padre. ¡No lo llames mi padre! Él no es mi padre.
¿Quién atrapó a ese tipo? Yo lo hice. ¿Qué hay de mi madre? Mi madre biológica. Cuando la encontré, estaba en Sarajevo. Se está arriesgando mucho al testificar. Es una mujer valiente, Jake. Mira, esto no tiene ningún sentido. Tiene que haber más pruebas, además de Jake. Oh, tenemos muchas pruebas, Frank. La mayoría circunstanciales. Encontramos otro descendiente, un medio hermano tuyo. Pero hace 4 días desapareció. Y no hemos encontrado ni rastro de él. ¿Cómo nos encontró este tipo hasta aquí? ¿Fue a mi casa? ¿Mi esposa está bien? No. ¡Oh, Dios, no! Aún no hemos encontrado un cuerpo. Espera, espera. ¿Entonces aún podría estar viva? Por favor. No, podría estarlo. ¿Podría, sí? Por la forma en que ese hombre hace las cosas, no encontramos cuerpos, Jake. Hace desaparecer a la gente, es lo que hace. Lo siento. Lo siento, Frank. ¿Mataron a mi madre por mi culpa? ¿Mataron a mi madre por mi culpa? No, Dios, no. Basado en el disparo que mató a mi compañero, está a 1.5 kilómetros, quizá menos, detrás de nosotros. Lo siento, Frank, tenemos que seguir moviéndonos. Lo siento. Oh, Dios, no. Papá. Papá, lo siento mucho. Frank. Frank, tenemos que movernos. Sácanos de aquí, oficial. Vamos. Ya deberían haber regresado. ¿Hay noticias? No desde esta mañana. Muy bien. Manténme informado, ¿sí? ¿Entonces trabajas para la Corte Penal Internacional? No. En este momento, estoy como prestado por la inteligencia británica. Estuve en la Fuerza Aérea 10 años. Fue una época aburrida para un guerrero estadounidense. Ni Afganistán, ni Irak. Lo mejor que tuvimos fue Panamá y Granada. Bueno, ya sabes cómo funciona eso. Así es la suerte, ¿no? Pero regresaste a casa. Soy un tipo afortunado. Sí. Mira, en verdad aprecio que intentes salvar a mi hijo. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué arriesgar tu vida por otro país? Doy gracias a Dios todos los días por Jake, pero tengo curiosidad. ¿Eso qué haces? ¿Crees que realmente hará la diferencia? Eso espero. Lo que sí sé, Frank, es que la apatía no cambia nada. Y como lo veo, un padre que pierde un hijo siente el mismo dolor sin importar de dónde seas. Estoy cansado de que las fronteras decidan a quién ayudamos y a quién no. Pero siempre habrá muchos que se escapen. Y siempre habrá quien lo sustituya. Tienes razón. La naturaleza humana. Tal vez la amenaza de cadena perpetua detenga a un hombre. Entonces salvaremos vidas. Vamos.
¿Estás bien, Frank? Yo quizás necesito un minuto. Está bien, sí. Descansemos un poco. ¿Seguro que solo nos sigue un tipo? No. Pero creo que si hubiera más, ya nos estarían triangulando. Bueno, si solo es un tipo, ¿por qué no lo triangulamos? Jake, no creo que entiendas la situación en la que estamos. Este hombre ha matado gente desde que era adolescente. Si queremos posibilidades de seguir vivos en esto, nos mantendremos un paso adelante de él. Ahora, eso significa que nos van a estar buscando. Tomamos esa muestra de sangre y tenemos el ADN registrado. Entonces matar a Jake no le sirve de nada. Miren, nos apartamos de su camino y esperamos refuerzos. Pero podría tomar al menos un día más para subir más hombres aquí. No tenemos un día. Jake necesita tomar su medicina. Mira, está bien siempre y cuando no sangre. ¿Y si sangras? ¿Y si te disparan o te caes o te lastimas? Lo más seguro es si volvemos al campamento. Frank, escucha, lo vi. Sus motos están destrozadas y todo lo que tenían. Si nos dirigimos hacia allá, nos dirigimos directamente hacia él. Hay un pequeño pueblo llamado Titus, a 20 kilómetros de aquí. Solo hay un bar y una gasolinera, pero es el lugar más poblado más cercano. Bien, hagámoslo. ¡No! ¡De ninguna manera! ¡Baja la maldita voz! Intento salvarte la vida, ¿me oíste? Conozco muy bien a este hombre. Es alguien muy peligroso. Sigamos moviéndonos. Concuerdo con Gray. Eres un maldito cobarde. Jake, eso es suficiente. Oye, muévete. Arriba, arriba. Controla a tu hijo. Oye, cálmate, saldremos de esto, ¿de acuerdo? Ok. Vamos. ¿Hay manera de que podamos traer ese helicóptero de regreso aquí al amanecer? Claro que no, hijo. ¡Cristo! ¡Tengo tres hombres desaparecidos! ¡Necesito estar volando al amanecer! ¡June, puedes venir! ¿Me llamó alguacil? Necesito que llames a Bill Miller. ¿A Bill Miller? Sí, Bill Miller. Sé que es un idiota. Pero su hermano tiene un avión fumigador, ¿no? Sí. De acuerdo. Pídele que tenga esa cosa lista para primera hora mañana. Muy bien, lo llamaré. ¿Estás bien? Lo siento por la forma en que me porté. Jake, no tienes nada de qué disculparte. Muchas cosas han cambiado para ti hoy. Has sido más valiente que la mayoría. Siento que toda mi vida es una mentira. No puedo creer que mi mamá esté muerta. Lo siento. No deberías tener que pasar por esto. ¿Sabes? Veo cuánto te quiere tu padre. Él quiere que seas fuerte. Deben ser fuerte el uno por el otro, ¿lo sabes? Mantendré un ojo abierto esta noche, Jake. Intenta descansar un poco, si puedes. Resiste. Resiste.
motocicletas. Puede ser el grupo de búsqueda. De ninguna manera. Vendrán por aire o a pie. Tienes razón, hijo. Mira, encontré el lugar perfecto. Terreno elevado por aquí. El lugar perfecto para cubrirnos. Lo importante es que no saben dónde estás. No comprometas tu posición. Tienes razón. Quédate quieto. Mantente agachado. ¿Y si no vuelves? Seguimos moviéndonos. Lo tienes. Sí. Salgamos. Vamos. Vamos. Se dirigen hacia ti. Sepárense y esperen. Hagámoslo. Agáchate. Va a regresar, ¿verdad? Sabe lo que hace. Debí matarte en Budapest cuando tuve la oportunidad. No recuerdo que tuvieras oportunidad. Esto no tenía por qué pasar. Ahora tienes que escucharme. Tenemos que movernos. Vamos, tenemos que irnos ahora. Vamos. Quédate conmigo. Oye, ¿ves a alguien? No, todo despejado. Oye, ¿qué tan mal está? Mal. No sé, tal vez sea un disco. Solo necesito descansar. Solo los voy a retrasar, muchachos. Nos quedamos aquí, terminamos esto y esperamos al grupo de búsqueda. Deben estar cerca. ¿Seguro?
¿Que no puedes hacerlo? Jake, no podemos suponer. No sabemos cuánta gente anda ahí. Debo llevarlo a no, Tito's. No, no, no. ¡Al carajo con eso! Ya estás en demasiado riesgo, hijo. Vamos, hemos pasado por esto. Lo único que se necesita es un moretón. Un disparo. De ninguna manera, papá. No puedo perderte a ti también. Escúchame, ¿de acuerdo? Solo escúchame. Puedo lograrlo. Puedo sobrevivir. Vamos, me conoces. Hay mucha comida. Estaré bien. Estaré bien. ¿De acuerdo? Estaré bien. La única esperanza es que ustedes salgan y regresen con ayuda. No hay otra opción. Voy a regresar por ti. Lo sé, sé que lo harás. Jake. Vamos, vete de aquí. Lo atraparé. Te tengo. Vamos, Frank. Vamos. ¿Dónde está el chico? No tengo idea. ¿Dónde está el chico? ¿Qué quieres que te diga? Tomó a la izquierda. Dio vuelta en el árbol. Y si lo supiera, no te lo diría. Así que... vamos. ¿Tú mataste a mi esposa? ¿Lo hiciste? ¿Lo hiciste? Oh, aquí está Sara. Ella está... incapacitada. Oh, espero que no sea nada serio. No, no, solo no está disponible. Soy el jardinero. Ah, bueno, ¿podrías encargarte de que reciba esto? Solo queríamos darles la bienvenida, son gente muy agradable. Muy agradable. Muy buenos vecinos. Sí. Está bien, yo ya le digo que viniera. Ah, sí, sí, si quieres comerte un par de esos, no le diré a nadie. ¿Y ahora mi hijo? Tu hijo. No es tu hijo. No es tu sangre. ¿Por qué te importa?
¿Por qué me...? Pasé 18 años de mi vida criándolo, viéndolo crecer, enseñándole el bien y el mal. El bien y el mal. Es obvio que tú nunca tuviste un padre que hiciera lo mismo por ti. Regresar ahí va en contra de todo lo que deberíamos estar haciendo. Mal carajo. Vayamos por él. Vamos. Una emboscada, él no sabe que estamos aquí. Oh, Jesús. Bien, tendrás que seguir sin mí. No, no, puedo ayudarte. No, le hice una promesa a tu papá. Ve por ese lado. 2 o 3 kilómetros, encuentra dónde esconderte y espérame. Si no me ves en una hora, llega a ese pueblo al anochecer. ¿De acuerdo? Vamos, Jake, vete. ¿Me escuchas? ¡Estoy desarmado! Date la vuelta. Solo soy yo. Sabes, siempre me pregunté cómo terminarían las cosas entre nosotros. ¿Tú?
Parece que tienes ventaja. Quédate donde estás. Tengo suficientes razones para matarte. Gray. Siempre siguiendo las reglas. Y ahora me vas a arrestar. ¿Sí? Probablemente deberías. Podría buscar a esa hija tuya. Esa linda esposa. Si no lo haces. ¿Intentas presionar mis botones, Zeta? Podemos resolverlo aquí. Solo nosotros dos. Si quieres. No quiero. Voy a entregarte. Vas a ir a juicio, Zeta. En ese caso, aprendiendo. La mía también. Espero que ella sepa lo orgulloso que estoy de ella. Lo sabrá. ¿Está hecho? Está hecho. Thank you.
¿Eres tú, Jake? ¡Jesucristo! ¡Oh, Dios mío! Estoy bien. ¿Estás bien? Estoy bien. ¿Te dispararon? Fue solo un roce. Estoy bien. El resto ayudó, pero aún tengo un poco de dolor. Oh, Dios, te cortaste, Jake. No, estoy bien. Estoy bien. Ok, tengo tiempo. ¿Puedes caminar? ¿Dónde está Gray? Vámonos. Ok, vámonos, vámonos. ¡Vamos! Está bien. Está bien. ¿Mis zapatos combinan? Es decir, mis zapatos con el cinturón. Jake, escucha. Es tu madre. Tu madre biológica. Ella te trajo al mundo. Y te lo prometo. Ella te va a amar. Ok. 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 ¿Sabes? Quería mencionar que si quieres conocer al hombre ¿a mi padre que... biológico? No, no, no hay necesidad. A él no le debo... nada. Tu familia es la que conoces, ¿verdad? ¿Es ella? Así es. Este es el momento, Jake. ¿Vas a ir a verla? Gracias. Vamos, vete de aquí. Thank you.